Era una cosa muy hermosa, lleno de salud, porque le podemos decir así, porque no había contaminación de nada, todo estaba perfecto, muy bien. Bien ahí los peces, los camarones, era todo tan prístino, tan hermoso. Ahora pues ya vuelvo a mi tristeza de ver todo esto, ¿no? El estero está amenazado, principalmente es por el hombre. ¿Por qué? Porque el desarrollo turístico y la mancha urbana ha ido abarcando lo que es el estero. Que no tuvo ni noción del ecocidio que iban a hacer, que iban a producir con permitir que las aguas negras del pueblo se mezclaran con una maravilla natural, aguas cristalinas, aguas puras, limpias. Yo digo que esos quemas que le hacen al estero, yo creo que son provocadas por gente que necesitarán el lugar. Los animales, por ejemplo, cuando vienen los incendios, lo que hacen es se meten en cuevas. Pero si el incendio continúa, pues muchos de ellos mueren calcinados debajo de la tierra, porque la tierra también se calienta. Que se legisle y que se le dé, como les digo, formalmente, oficialmente, la protección que debe de tener esto. Si en el peor de los casos el estero llegase a desaparecer, no tendríamos agua de manera natural hacia la población de San José y la población de Cabo San Lucas. Entonces es un problema ya de cuestiones inclusive mismo desarrollo económico, porque sin agua no hay desarrollo.